Bienvenido en mi canal de YouTube Cocinando con Erlinda. Hoy voy a hacer un chilaquiles, mi gente, estilo mío. Y voy a preparar y se los voy a dejar en el link cómo yo preparo el chilaquiles hecho en casa, delicioso con pocas comidas. Y como les digo, voy a hacer el chilaquiles al estilo mío con carne molida. ¿Qué voy a ocupar? Voy a ocupar la tortilla. Voy a ocupar chile de árbol, guajillo, también voy a ocupar ajos y también sal al gusto y cebolla, mi gente. Ahorita yo me regreso. Y al final lo voy a estar ocupando este delicioso queso y también crema. Bueno, mi gente, en esta olla yo voy a estar haciendo la carne molida. Ves que está caliente. Resulta que la carne molida yo no echo aceite, mi gente. Yo no uso aceite. Voy a usar así, porque saca su propio aceite. Y en esta olla lo voy a poner lo que es guajillo, chile de árbol y los tres ajitos voy a poner, y pues uno más tengo picado ya, y lo voy a esperar que cuecen. Y mira cómo van sacando su propio aceite, mi gente. No pega, no se va a pegar en la olla. ¿Por qué? Porque va a sacar aceite. Por más que sea carne molida, saca su propio aceite. Recuerden, no echar aceite. Yo voy a dar dando vuelta y después voy a echar mi sal, voy a poner ajo picado, voy a poner cebolla y pues voy a echar un poquito de sazón completo. Ya lo van a ver la diferencia. Ahorita regreso. Bueno, ya la carne molida. Vamos a ver la carne molida. Ya. Lo que voy a hacer es ahora voy a echar ajos y cebolla. Todo al gusto. Voy a echar sazón sofra. Y también voy a echar un poco de red pepper. Voy a echar un poco de red pepper. Da bastante sabor y pues a mí me gusta. Y también voy a echar un poco de turmeric. También da buen sabor, mi gente, ¿ok? Y por último, yo voy a estar echando un poco de comino. También es para comida todo lo que estoy echando. Por ahora no voy a echar sal, mi gente, porque también voy a echar las salsas Texas. Para todo se puede ocupar y lo voy a estar ocupando. Y ustedes saben que hay salsas que traen sal, entonces no quiero que salga muy salado ni sin sal. Así que ahorita yo regreso. Bueno, mi gente, por último, pues voy a echar la salsa para todo, comida, un poquito. Y también voy a echar un poquito de sal, que faltó poquitillo. Lo voy a echar un poquitito de sal. Y con eso lo voy a dejar tapado, pues esta salsa ya está. Lo voy a dejar enfriar para poder licuarlo. Ya regreso. Bueno, vamos a ver la carne molida. Uf, vamos a ver la carne molida. Mira, mira ese colorcito. Ya está. Y ahora yo lo voy a apagar y voy a moler la salsa. Bueno, ya está el chile guajillo y chile de árbol y el ajo. Ya está listo, mi gente. Cuando ya
lo tenga licuado, lo que voy a hacer es poner un poco de comino para que se mezcle súper bien. Así yo me regreso. Bueno, mi gente, al estilo que yo quiero hacer, ya está listo. Como verán, la salsa lo voy a dejar así en la licuadora. ¿Por qué? Porque al estilo que yo voy a hacer, nada más, mira. Mira, mi gente, mira. Está perfecto, ya tiene sal, tiene ajo, tiene todo. Está perfectamente. Salsa, una salsa perfecta. Ya está, así que ahorita regreso. Bueno, mi gente, aquí ya estamos terminando. Para el chilaquiles, mi gente, ya estamos terminando de freír todo lo que vamos a ocupar. Ya tenemos la salsa. Ya tenemos un poquito más para terminar. Así que yo estoy regresando cuando ya tenga preparado todo en la mesa. Ahí regreso, mi gente. Aparte de eso, muchos saludos a todos y a todas los que me dan su apoyo. Muchísimas gracias. Se los agradezco a todos. Y pues la carne molida está delicioso, mi gente. Ahorita lo preparo y regreso. Bueno, mi gente, ya la final aquí está. Voy a preparar, se los voy a enseñar cómo yo voy a preparar al estilo mío el chilaquiles, mi gente. Aquí tengo queso y crema. Ya listo mi plato. Aquí está este carne molida. Está delicioso, mi gente. Delicioso. Los voy a preparar ahorita, regreso. Yo voy a preparar a mi estilo, mi gente. Mira, ya tengo un poco ahí. ¿Lo ven? Ya tengo poco. Voy a poner un poco más. Lo que voy a hacer es, voy a echar carne molida, mi gente. Esta carne molida está deliciosísimo. Traten, inténtalo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a echar un poquito de lechuga, mi gente. Mira, un poco de lechuga. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a echar, mi gente, el queso. Mira, el quesito. Míralo aquí. Wow. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a echar crema. Voy a echar crema. Ok. Y ahora es donde voy a echar la salsa, mi gente. Chilaquiles a mi estilo. Mira esta salsa. Mira esta salsa. Está riquísimo la salsa, mi gente. Mira. Agarro y echo. Mira esto. Mira esto, mi gente. Qué delicia va a estar, mira. Puedes echar a su antojo, como guste, pueden echar. No hay ningún problema, salsa hay suficiente. Así que, mi gente, a preparar y tratarlo para que puedan hacer lo mismo o mucho más delicioso que el mío. Aquí está Cocinando con Erlinda. Hecha en casa, delicioso, rico. Y pues se puede hacer con lo que tienes en la casa. Puedes preparar una comida delicioso y rico. Y saludos para todo. Muchas gracias. Bendiciones.